¿Cómo están, cracks? Siguen las opiniones de jugadores e hinchas luego del primer juego de Lucho Díaz en la Premier. El que habló ahora fue Thiago Alcántara, que le dijo a Anfield Watch lo siguiente. Es un chico con mucho carácter, mentalidad ganadora y quiere meterse en este equipo lo antes posible. Hizo un gran partido contra Leicester. Mientras que otro de sus compañeros, Andy Robertson, habló sobre la adaptación de Lucho al equipo. Estoy realmente impresionado con él. Obviamente tendremos más entrenamientos y juegos con él y espero que se adapte bastante rápido. Pasamos a España, pues luego de que ayer no pudiera terminar el juego ante el Sevilla por salir golpeado, hoy se conoció la gravedad de la lesión de Lleyton Palacios, pues su entrenador, Francisco Escrivá, habló de él en rueda de prensa y dijo: puede haber sufrido una rotura en el isquiotibial, no ha tenido nada que ver con el golpe en la cabeza. Hablando un poco de nuestra selección, el portal colombia.com señaló que Alfredo Morelos estaría cerca de renunciar a las convocatorias, pues escriben: estaría pensando seriamente en dar un paso al costado, pues no estaría siendo tenido en cuenta por Rueda, no ha contado con el protagonismo que él esperaba. Por lo que tendremos que esperar a ver si esto pasa, cracks. ¿A ustedes qué les parece la situación del Búfalo? Los leemos en los comentarios. Pasando a los partidos de hoy, en la final del Mundial de Clubes, Eduardo Atuesta entró al minuto 78 para el Palmeiras. Sin embargo, tras llegar a tiempo extra, el Chelsea se quedó con el título. En Italia, Davincho fue titular en el partido entre el primero y segundo de la tabla, que terminó con empate a 1, y nuestro portero tuvo un buen partido. En España, el Tigre jugó todo el encuentro contra los Osasuna, que los goleó 3-0, mientras que Jason Murillo sigue sin jugar con el Celta. En Alemania, Santos Borré jugó 70 minutos en la derrota del Frankfurt. En Inglaterra, el Cucho Hernández y Steven Alzate se quedaron en la banca en el partido entre Watford y Brighton, que ganaron los azules. Finalmente, en Portugal tuvimos duelo de colombianos y ambos salían titulares, Iván Angulo con Portimonense y Seba Pérez con Boavista. El encuentro terminó en empate a 1. Pasamos a Argentina porque Fernando Gago habló de los días que le dio de descanso a Edwin Cardona y en los que aprovechó para ir a la playa, que como les contamos hace algunos días causó un poco de controversia, pero el entrenador aseguró: es más fácil criticar que decir cosas que son ciertas. Le di 2 días libres después de 36 o 37 sesiones de entrenamiento. No es para hacer polémica de nada. Edwin se fue a la playa, me hubiese invitado, así vamos todos. Le voy a exigir el doble que al resto. Mientras que Sebastián Bataglia habló sobre Sebastián Villa y las posibilidades que tuvo de irse a otro club. Se especula mucho, veremos cuando sea real qué es lo que pasa a partir de ahí. Sebastián Villa es un jugador importante para el grupo, hoy lo tenemos trabajando, estamos pensando en todo, tenemos muchas competencias, va a haber muchos partidos en poco tiempo y necesitamos que todos estén bien e involucrados en lo que vamos a plantearnos como objetivo. Pasando con nuestra liga, le agradecemos a Jance que nos contó en los comentarios el resultado del partido entre Nacional y Alianza Petrolera, que terminó en empate. Tras el juego, Alejandro Restrepo, técnico del Verde, aseguró: hay que resaltar que el equipo siempre quiere jugar y eso hace parte de nuestra esencia, es nuestro plan. Después nos sorprendió Alianza porque nunca había jugado con 5 defensores. Hoy tenemos 4 partidos de la fecha 6, que arrancó con la victoria de Cortuloa sobre Patriotas gracias al gol de Luis Ruiz. Equidad le ganó 2-0 al DIM con goles de Ederson Moreno y Pablo Lima. Los de Medellín jugaron con 10 desde el 78. Mientras que el partido entre Once Caldas y Junior se está jugando en estos momentos y más tarde Águilas Doradas recibirá al América. Así que esperamos nos ayuden en los comentarios con los resultados. Para terminar, Germán Ezequiel Cano habló con ESPN sobre un posible regreso a nuestro fútbol y dijo: mi vida en este momento está aquí en Brasil. En un futuro me gustaría poder volver a Colombia, jugar en el Medellín, retirarme allá, poder vivir. Mi hijo es colombiano, entonces sería un placer retirarme en Medellín y jugar hasta los 40 años. Ese es mi deseo. Esta es la lista de jugadoras convocadas para jugar con nuestra selección femenina la fecha FIFA, el 20 y 23 de febrero. Nicolás Benedetti hizo el primer gol en la victoria de Mazatlán 2-0 a Tijuana. Gustavo Cuellar jugó 45 minutos en la derrota del Al Ahly en el Mundial de Clubes. Lucho Díaz ya tiene canción propia en el Liverpool. ¿Qué les parece, cracks? ¡Vamos, Luis Díaz! ¡Vamos, Luis Díaz! Cracks, pues hasta ahí llegan las noticias de hoy, así que pasamos con el comentario destacado que lo hizo Alex Álvarez y dijo: de verdad que lo de Luis Díaz es de admirar y tomar como un ejemplo a seguir. Viniendo desde abajo y a pesar de las circunstancias y los problemas por los que probablemente tuvo que pasar, supo cómo ponerse a eso y salir adelante, hasta donde está hoy, en uno de los mejores clubes del mundo. Saludos desde Cali, Colombia, cracks. Y bueno, Lucho definitivamente es un ejemplo para todos nosotros los colombianos y todos que quieren llegar a ser jugadores profesionales de disciplina, trabajo y esfuerzo. Por ahora entonces no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.